Bueno, pues ya pasamos la una de la tarde, seguimos en el directo a la sierra. Yo estoy en plena vorágine de datos, datos que son más positivos esta semana que la semana pasada. Ya el viernes os lo decía, espero que este sea el punto de inflexión, que a partir de aquí los datos en la comarca vayan a mejor y nos van acompañando esos datos. Los vamos a analizar a lo largo de este último bloque del directo a la sierra, pero sí que os adelanto que hemos pasado de 842 personas con prueba diagnóstica positiva en los últimos 14 días en la comarca, pues a tener hoy, en el último dato de hoy, 623, es decir, una bajada muy importante en la sierra de Cádiz. Teníamos un índice de 728,1 casos por cada 100.000 habitantes y tenemos uno de 538,7 esta semana, o sea que en una sola semana la mejora es latente, por lo menos en la comarca de la sierra de Cádiz. Hay municipios que lo están pasando mal, el caso de Alcalá del Valle, el caso de Algar. Estamos intentando contactar con el alcalde de Alcalá del Valle a ver si podemos hacer mediante una videollamada que nos cuente cómo está la situación por allí. Y otro municipio que también lo está pasando mal es Villamartín, donde hay índices elevados. Hoy tiene 155 casos confirmados, 1.275,7 es su índice. Es una mejora con respecto a ayer, pero bueno, no lanzamos aquí las campanas al vuelo por estos datos, porque bueno, hemos conocido que algunos internos ya de la residencia de ancianos pues han dado positivo, y queríamos hablar de este tema con el alcalde de la localidad, con Juan Luis Morales, al que nuestros compañeros tienen listo ya para hablar en el directo, como decimos. Juan Luis Morales, el alcalde, está con Juan Manuel López y nos van a contar qué tal la situación por allí. Bueno, Antonio, cuando son las 1:04 de la tarde, estamos aquí en otro punto de la Sierra de Cádiz, estamos en Villamartín, estamos aquí con el alcalde, con Juan Luis Morales. Juan Luis, buenos días, o buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes ya, por decir algo. El otro día estuvimos también en el cribado masivo que hubo aquí en Villamartín, que afortunadamente salieron nada más que un positivo, si acaso, ¿no? O dos, lo que salieron. Salieron en el cribado que se hizo en Villamartín, salieron 7 positivos. Perdón, me había confundido. Ya tantos pueblos nos liamos nosotros mismos. Pero ahora tenemos una novedad, que por lo visto, al parecer, en la residencia de ancianos ha habido algunos casos, ¿no? Sí, bueno, desde que empezó todo el tema de la epidemia del COVID, hemos tenido la residencia siempre muy en paño, con mucho cuidado, hemos conseguido mantenerla fuera. Y en los últimos tiempos sí hemos tenido, pues primero dio positivo una limpiadora, que se aisló y no llegó a más dentro de la residencia, después otro caso más con otra limpiadora que tampoco contagió a nadie. Después se ha dado el caso de un auxiliar que se separó y tampoco contagió a nadie. Y en el cuarto ataque que hemos tenido del COVID, de un auxiliar que ha dado positivo, pues hemos hecho los correspondientes cribados. Se hizo en primera instancia un cribado de los abuelos con los que trabajaba y de ahí nos resultaron dos positivos. Acto seguido hicimos un cribado con el resto de la residencia. Esto es un día sobre otro. Los resultados los hemos recibido esta mañana y tenemos 5 positivos en la residencia de ancianos de Villamartín. La residencia de Villamartín es un edificio pequeñito de 20 con 20 usuarios y lo hemos aislado. Tenemos por ahora la suerte de que son todos asintomáticos, no tienen absolutamente nada. Físicamente están exactamente igual que hace 3 semanas, son los 5 asintomáticos. Pero por el tamaño de la residencia, pues de común acuerdo con la Consejería de Salud y siguiendo sus consejos, los vamos a trasladar a otra residencia en la cual está medicalizada y tienen atención permanente 24 horas de médico y ATS para, en el caso de que les surja algún síntoma, que puedan ser atajados el primer día. Ya hemos procedido a la desinfección de toda la residencia de ancianos, hemos aislado, hemos reforzado con la plantilla para que esté mucho más sectorizado entre los 15 usuarios que se quedan ahora, y los 5 restantes esta tarde pues pasarán a otras dependencias donde estarán bajo atención médica para en el supuesto caso de que la necesiten mañana pasado o hasta que le den el alta correspondiente, ¿no? Los familiares están todos informados de primera mano, tanto del positivo como del traslado, y
y lo hacemos el traslado evidentemente pensando en el bien de ellos. Afortunadamente, a fecha de hoy, están asintomáticos, están en perfecto estado. De hecho, ellos no entienden muy bien qué es lo que está pasando, porque ellos lo que quieren es volver a salir, volver a relacionarse con su rutina, y les cuesta trabajo entender que tienen que aislarse estando en perfecto estado. Pero bueno, esto, la pandemia del COVID es así, tenemos que hacer muchos esfuerzos por concienciarlo, para que mantenerlos aislados y evitar, por su bien, para que no se les multiplique la carga vírica, y por el bien de los demás, para que no sean contagiados, pues mantenerlos aislados. Las circunstancias llevamos ya mucho tiempo, hasta la fecha afortunadamente no habíamos sufrido ningún episodio de contagio, ahora sí tenemos uno, creo, parece ser que que lo hemos detectado muy a tiempo. ¿Se habrá cortado la línea de...? Esperamos, no obstante cabe una probabilidad muy alta de que en un nuevo cribado, que lo volveremos a hacer seguramente el lunes, volveremos a hacer unas nuevas PCR a todos los usuarios, pues sabemos que cada 2, 3, 4 días pueden salir nuevos positivos, porque no te da la cara, o da el COVID a la cara cuando quiere, mejor, digámoslo así, ¿no? Entonces el lunes volveremos a repetir PCR, por si vuelve a salir alguno más, pues tiene también ya la precaución por adelantado. Estaremos intentando estar encima siempre, controlando las temperaturas, controlando los síntomas, que hasta la fecha no se han dado ninguno, ni en los residentes o usuarios que no han dado positivo, ni en los que han dado positivo. Y estaremos muy atentos para atajarlo lo más tempranamente posible que podamos. Por ahora bien, por ahora todo controlado, pero esto no quita que mañana pasado, evidentemente, puedan surgirle síntomas a los que están positivos. Damos fe de que estuvimos otro día en la residencia, precisamente, la residencia de ancianos Santa Isabel, aquí de Villamartín, y vimos las medidas de seguridad. Estuvimos allí con el director, que incluso hicimos una entrevista con él fuera, y nos enseñó todas las medidas de seguridad, y eran totalmente, era un búnker. Pero claro, nadie está libre de que entre el virus. Sí. Otra cosa que te quería comentar, alcalde, es que me imagino que ahora la población, al ver los traslados, al ver las ambulancias, se tiran cierto alarma, ¿no? Bueno, por eso lo anunciamos y lo decimos, y los familiares lo saben ya, para que no produzca alarma y para que todo el mundo sepa exactamente lo que está ocurriendo. Porque el traslado se hace, pues, por sus pies. O sea, se tiene que hacer, evidentemente, en ambulancia, porque no se pueden utilizar taxis ni coches particulares, pero que ya lo hacen por sus propios pies y por sus propios medios, con los mismos que vienen viviendo estos días en la residencia, y como siempre, no hay nada especial, salvo que hay que utilizar un vehículo habilitado para ello. En la residencia, como bien has dicho, nosotros no solamente hemos volcado siempre todos los medios que conocíamos, sino incluso aquellos que desconocíamos. Es decir, desde el primer día, antes de que prohibieran la entrada en la residencia de ancianos, nosotros ya hicimos el cierre de las puertas. Siempre hemos estado intentando ir por delante de la situación. Pero claro, de esta enfermedad no está exento nadie, absolutamente nadie. Hay que tener las precauciones oportunas, evidentemente, pero aun con las precauciones oportunas y con toda la medida de seguridad puede ocurrir, como de hecho ha pasado, que se sufran contagios. Yo, desde luego, aunque se hayan producido estos contagios, yo no tengo más que felicitar muy mucho a la plantilla de la residencia, porque a mí me consta que ellos han doblegado esfuerzos titánicos en estos prácticamente ya 10 meses, en estos 10 meses que llevamos de pandemia. Tienen todo tipo de precauciones, se cambian ropa, zapatos, se intentan poner todos los parapetos y todas las barreras que son capaces y que hemos sido capaces. Llega un momento en que ya al cuarto ataque hemos tenido contagios, pues vamos a tratarlo, vamos a seguir intentando estar por encima y, por supuesto, pues estar al servicio de los usuarios, que es lo que nos toca, ¿no? ¿Y los familiares cómo han recibido la noticia del positivo? Bueno, es que el positivo hoy es positivo porque lo dice una analítica, porque claro, la sintomatología de ellos no es ninguna, pero absolutamente ninguna. ¿Han tenido conocimiento? ¿Se lo habéis comunicado? Claro, a cualquier persona que le digan estas circunstancias de un familiar suyo mayor, pues evidentemente se recibe con temor, en primer lugar con temor, y en segundo lugar con la tranquilidad de que es una detección temprana, y que es una detección que tiene una atención médica. No desde que tiene síntomas, sino desde antes de que tengan síntomas. Que si tenemos la suerte de que pasen el periodo sin síntomas ninguno, porque sean completamente asintomáticos, pues fantástico. Que a algunos les surge algún síntoma, pues lo podremos tratar en el mismo momento en el que les salga. Eso es una garantía que no han tenido mucha gente, y que aquí sí vamos a contar con ella. Más transparencia por el ayuntamiento total.
Bueno, nosotros no tenemos por qué esconder nada. Lo que hay se puede contar y yo siempre digo lo mismo, ¿no? A mí no me gusta hacer una retransmisión de la vivencia familiar o de la vivencia que haya en la enfermedad del COVID porque entiendo que pertenece al ámbito privado. Pero siendo la residencia de titularidad pública, siempre es más sencillo que no, no, los mayores. Tenemos la obligación de trasladar a estas circunstancias. Lo que ocurra ya mañana o pasado, no vamos a hacer una retransmisión de lo que ocurra del todo, pero si hay nuevos casos, pues se contarán, evidentemente, pero la evolución y como eso, pues será cuestiones ya privadas correspondientes al ámbito personal de cada usuario, ¿no? Y, Juan Luis, en la parte positiva, tenéis que nombrar que hoy ha habido menos casos de COVID ya también en la población, ¿no? Hace unos instantes se ha actualizado los datos de la Junta de Andalucía. Hace 10 minutos se han actualizado los datos. Y el dato de ayer era que teníamos una tasa de 173, 173 personas diagnosticadas de PCR en los últimos 14 días, y eso ha bajado a 155, situándose la tasa, la famosa tasa que se utiliza de referencia, que estaba en 1.423, se sitúa ahora en 1.275. Nos dicen desde el centro de salud, donde durante estos días nos han mirado la evolución de los PCR y todo, que ya en la próxima semana, en estos próximos días, tiene que bajar sí o sí, porque se esperaba ya incluso que en esta semana, el miércoles y jueves, yo hubiese incluso bajado algo más de forma más ostensible. No ha sido así, se ha mantenido un poco, pero que lo que queda es conseguir bajar, y si se baja, pues no es ni más ni menos que fruto de la responsabilidad con la que han actuado ciudadanos en la calle. Eso es un logro, evidentemente, de los ciudadanos al evitar la movilidad y al evitar el contacto. Esto es un virus que se transmite persona a persona. No te lo mandan por correo electrónico, ni te lo mandan por Amazon, ni te lo mandan por ningún sitio. Se transmite persona a persona. Si persona a persona hacemos las cosas bien, las mascarillas, la distancia, lavarse las manos, no tocarse la cara, pues entonces entre todos es muy fácil que seamos capaces de controlarlo. El ABC de esto siguen siendo tres cosas fáciles, y el contagio es persona a persona. Si evitamos eso, pues evitaremos que el virus vaya más, y por lo que me cuentan desde salud, en los próximos días se verán bajados sensibles. Hay que tener en cuenta también que Villamartín, durante toda la pandemia, ha mantenido siempre unos niveles muy bajos de contagio. Y nos hemos incorporado al contagio quizás de los últimos pueblos que se ha incorporado a tener un contagio ya más alto. Hemos sido casi los últimos. El periodo desde que se inician los contagios, toca a techo y baja, pues puede ser aproximadamente lo mismo que en cualquier otro municipio. Lo que pasa es que nosotros nos hemos incorporado a esa situación casi al final de esta segunda ola. También, afortunadamente, la sierra está bajando todo, sí. En todos los pueblos. Salvo dos o tres pueblos, están bajando todos al unísono. Exactamente. La ola más o menos es casi igual para todos, aunque se incorporen unos antes o después. Sí, cuestión de día, y es cuestión de ya que bajemos más. No obstante, insisto, si dejamos de tener cuidado mañana, pues dentro de 15 días volveremos a tener un repunte. No se puede bajar la guardia, hay que seguir haciendo las cosas bien. Este año no es un año para reuniones ni familiares, ni de amigos, ni nada. Hay que evitar esas cosas. Hay que mantener tu burbuja familiar constante. Y como insisto, ¿no? Que el ABC que se siga manteniendo. Distancia, mascarilla y lavado de manos. Como tú decías antes, guardar todo lo que queda de aquí a fin de año. No hemos perdido Semana Santa, feria, carnavales, en fin, todo lo que ha habido. Ya para lo que nos queda, aguantarnos y esperar que llegue el mejor momento, ¿no? Bueno, vamos a enfocarlo no con que hemos perdido muchas cosas. ¿O no hemos podido disfrutarlo? Vamos a enfocarlo que no que no hayamos perdido o no hayamos disfrutado muchas cosas, sino vamos a enfocarlo que hemos conseguido, gracias a ese esfuerzo, salvar a mucha gente. También. Entonces vamos a plantearlo en la balanza de la parte positiva, ¿no? Las cosas que se hayan hecho mal habrán restado, pero las cosas que hayamos hecho bien habrán ayudado sobre mucho a mantener a mucha gente con vida. Vamos a quedarnos con esa parte positiva de que todos los esfuerzos que muchísima gente ha hecho hayan servido para haber salvado a otras muchas personas, ¿no? A ver, lo importante es salvar vida en este momento lo primordial. Pues bueno, Juan Luis, muchas gracias por la información, por la primicia, por la transparencia que siempre nos muestra, y cuando tenga alguna noticia, alguna cosa, aquí estamos nosotros. Y Antonio, nos despedimos de aquí desde el Ayuntamiento de Villamartín hasta otro punto de la sierra. Bueno, pues ahí lo tienen, esos son los datos, algunos de los datos que tiene Villamartín. Recapitulo la información que nos ha dado el alcalde. Comenzaron con dos positivos en la residencia,
Las pruebas de hoy, las pruebas diagnósticas de hoy elevan a 5 los positivos en la residencia de Villamartín. Y al ser una residencia pequeña, en la que solo hay 20 usuarios, pues se ha optado, según los criterios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, es que quien toma el mando, como no podía ser de otra forma en estas cuestiones, pues se ha optado por el traslado de esos 5 abuelos, 5 residentes, a un centro especializado, un centro medicalizado, no especializado. Se están medicalizando algunas residencias, como por ejemplo la de Arcos. No sabemos si el traslado será a Arcos o no, eso no lo han comentado, pero sí que va a haber ese traslado a un centro medicalizado para que ahí se les pueda atender en caso de resultar necesario hacerlo. Hay que decir, y aprovecho pues para remarcarlo, ¿esto qué va a suponer? Va a suponer que probablemente en la tarde de hoy va a haber un momento en que se van a presentar una serie de ambulancias en la residencia de Villamartín para sacar a estos 5 abuelos y llevarlos hasta ese centro medicalizado, o sea, esa residencia medicalizada, como nos dice el alcalde de Villamartín. Ojo, que no haya alarma, que la población lo sepa, que ese traslado está controlado, por supuesto, y que esa es la decisión que se ha tomado desde Salud. Pero nos remarcaba el alcalde que en los 5 residentes la clave es que no tienen síntomas de momento, no hay sintomatología, que eso no quiere decir nada más que eso, simplemente que lo han detectado porque hubo una trabajadora en principio que dio positivo y se le ha hecho pruebas generalizadas a todos, pero que por fortuna de momento esos 5 residentes no presentan síntomas de la enfermedad. Que eso no quiere decir, que era lo que os estaba diciendo, que no se les vaya a prestar atención. Ya se han aislado y se va a pasar, incluso ya decimos, a una residencia medicalizada para que puedan estar atendidos en todo momento por si esos síntomas en algún momento aparecieran. Mientras no aparezcan, pues entiendo que estarán pendientes, pero simplemente habrá un aislamiento, que fíjense, nos lo decía el propio alcalde, que los propios mayores casi ni entienden, ¿no? Porque no se sienten nada, están bien de momento y no entienden cómo se les ha aislado en habitaciones. Pero claro, es una medida lógica hacer para intentar evitar propagar el virus. A pesar de esos datos, sí que nos decía el alcalde, lo último que nos apuntaba era que el lunes habrá nuevas pruebas, pero digo que a pesar de esos datos, de estos datos que nos llegan desde la residencia, los datos del COVID en este viernes son positivos, entre comillas, pongamos todas las comillas del mundo, evidentemente con la situación que hemos descrito en Villamartín, ya que desde el viernes pasado, en el que la población tenía 183 casos diagnosticados con prueba en los últimos 14 días, y eso le suponía tener una tasa de 1.506,2 contagiados por cada 100.000 habitantes, una tasa muy elevada, de las más elevadas de la comarca. La semana pasada era la tercera más elevada, por detrás de Alcalá del Valle y de Algar. Pero a pesar de ese dato, esta semana, este viernes, el dato oficial es que la localidad tiene 155 casos diagnosticados en los últimos 14 días, con 1.275 de tasa, es decir, 1.275 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Villamartín, como el resto de nuestro pueblo, no llegan a 100.000 habitantes, pero se saca esa misma media, que es la que se utiliza para las grandes ciudades. Con respecto a los datos, que os voy a dar algunos, siempre me gusta recalcar y resaltar algunas de las cosas que nosotros vamos viendo con respecto a la enfermedad. Con respecto a la forma estadística de contar la enfermedad, la Sierra de Cádiz esta semana tiene 623 casos diagnosticados en este viernes y ya tiene una tasa de 538,7, cuando la semana pasada tenía 842 casos. Importante el dato a tener en cuenta: en la Sierra de Cádiz ya 3.050 personas han pasado o están pasando la enfermedad, es decir, pero hay un dato que atormenta a mucha gente, y a mí me gusta aprovechar cada vez que hablo de datos para volverlo a repetir, para que no sea tampoco eso, que el miedo es muy malo, lógicamente. En los datos que se habla,
de esos 3.050 que ya ha tenido la sierra, siempre aparecen curados 1.000 y algo. ¿Quiere decir que 2.000 personas tienen la enfermedad? No. Quiere decir que no se están actualizando correctamente esos datos. No automáticamente se pasa de padecerlo a curado. Y lo sabrán muchos vecinos que me están escuchando, que han pasado su periodo de confinamiento, incluso hace ya meses, que no han vuelto a presentar síntomas, que no se le ha vuelto a hacer una prueba, que se incorporan a su trabajo, que siguen su vida normal, incluso algunos han hecho pruebas y dan que tienen bastante anticuerpos y que por tanto ya no tienen la enfermedad y demás, pero estadísticamente no se les ha eliminado como curado. Entonces, no haya miedo cuando se ve que los curados no suben, que ese es un dato clave. La parte negativa, tenemos 55 fallecidos en la comarca de la Sierra de Cádiz desde el inicio de la pandemia en marzo, ¿vale? Pero en cuanto a datos, esos son los datos que hay en el municipio de Villamartín, en la comarca de la Sierra, en global, que ha habido una bajada en la Sierra de Cádiz importante en los últimos 7 días, pero muy significativa en la situación que ya está viviendo Arcos y tal vez por lo que nos decía el alcalde de Villamartín, ¿no? Algunos pueblos se han incorporado antes a esta ola, otros se han incorporado después. Caso de Bornos fue el primero en contar con datos muy negativos, y fíjense, la semana pasada tenía 19 casos positivos, 247,7 de tasa, y ha pasado esta semana a 7 casos solo, con 91,3 de tasa. Y yo decía Arcos, pues Arcos es especialmente significativo porque en estos momentos tiene 126 casos positivos, y recuerdo que solo en la residencia se habla de medio centenar de casos, es decir, la incidencia está siendo mucho menor en el municipio de Arcos. 126 casos positivos en los últimos 14 días, que supone una tasa de 410,4. Las alarmas empiezan a encender con la tasa de 500. Pues bien, Arcos incluso ya está muy por debajo de esa tasa de 500, está en 410,4. La comarca está en 538,7, es decir, el conjunto global de la comarca también está a punto de bajar esa tasa de los 500. Pero fíjense, Arcos hace 3 semanas y media más o menos, es decir, unos 20 y tantos días, tenía 342 diagnosticados en los últimos 14 días y tenía una tasa de 1.200, pues ha pasado a 126, eso es una bajada del 63,2%. La situación en ese sentido pues es bastante buena, ha mejorado muchísimo en estas últimas semanas y esperemos que siga mejorando en el resto de municipios de la comarca. Y en general se va dando, algunos a un ritmo, otros a otro. Ubrique ha pasado de 71 casos en 14 días a 43, tiene una tasa de 259. Prado del Rey ha pasado de 47 a 39, tiene una tasa de 695 en el día de hoy. En Puerto Serrano de 14 a 12 en una semana, se mantiene con su tasa bajita de 172. Espera ha tenido una pequeña subida de 20 a 23 casos, pero su tasa sigue estando por debajo de los 600, 595. Y los pueblos con mayores problemas, además de Villamartín, son Alcalá del Valle y Algar. Alcalá del Valle y Algar, donde en Alcalá del Valle siguen subiendo los casos en esta última semana, han pasado de 93 a 106, un nivel de 2.100,7 es la tasa. Esta es complicada. Y en Algar han pasado de 25 a 19 casos en los últimos días, también bajando ya la tasa, que se encuentra en 1.344,7. Vamos a afrontar la recta final del programa, pero al margen ya de los datos COVID, que creo que ya he aportado una gran cantidad de datos, que muchos de ustedes incluso dirán, me pierdo con tantos datos, pero es que son muchos pueblos y en líneas generales, pues también me gusta trasladaros que esos datos van mejorando, esa tranquilidad que creo que hay que tener. Ojo, tranquilidad que no es pasotismo, que no es pasen de todo, hagan lo que les dé la gana, no, vamos a cumplir las normas, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar, lógicamente, pero vamos a tampoco dejarnos llevar por el miedo y tener algo de tranquilidad en todo esto. Por lo menos esa es mi visión y es lo que trato de trasladaros.
Decía que al margen del COVID también hemos estado estos días analizando el tema de las lluvias y cómo supone, qué suponen estas lluvias para el campo. Fíjense si en los últimos días hemos recogido muchísimos litros de lluvia en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz, y nuestros compañeros han estado ya hace un rato, no es de ahora mismo. Ya saben que aunque el programa es en directo, cuando tenemos algo así no me gusta engañarles y decírselo. Lo hemos grabado hace unos minutos porque la vorágine del directo no nos permite estar en todos los sitios a la vez, y hemos estado con la cooperativa del campo de Villamartín, donde Ramón Holgado pues nos ha estado hablando de estas cuestiones con nuestro compañero Juan Manuel López. Vamos a ver qué nos cuenta el presidente de esta cooperativa con respecto a la lluvia en estos días. Pues bueno, Antonio, estamos en otro punto de la Sierra de Cádiz. Ahora mismo estamos en la cooperativa del campo de Villamartín. Estamos aquí con Ramón Holgado, presidente de la cooperativa. Ramón, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos con la lucha, con el trabajo del día a día. Día a día del campo, ¿no? Te quería comentar, porque está la actualidad, que esta semana ha sido una semana de agua, de lluvia, que creemos que le ha venido bien al campo, ¿no? Pues sí, perfectamente. La verdad es que teníamos un déficit de agua acusada, vamos, en todo el término. Sí, es verdad que, hombre, que en esta ocasión ha caído agua suficiente, en el sentido de que, bueno, hemos medido en alguna zona entre los 40 y 50 litros por metro cuadrado, y eso la verdad es una lluvia magnífica, porque la, digo, la hemos recibido porque por la falta de casilla. La influencia que ha tenido en los distintos cultivos. Ahora mismo estamos plantando el cereal, sembrando el cereal. Yo creo que estamos en el entorno de un 30 o un 40% sembrado, y el otro, pues lógicamente, bueno, hemos tenido que parar precisamente por estas lluvias. No pasa nada, porque bueno, con eso vamos a tener el cereal en dos tandas, en un ciclo, que es este primero, y el otro, bueno, pues cuando ya una vez el tiempo levante y nos deje, pues seguiremos sembrándole el resto del cereal que queda. Decir que este agua no solamente para el cereal, también ha venido muy bien porque ya va acumulando humedad en el suelo para el tema del girasol. El girasol es una planta que se siembra ya en el mes de febrero, enero, febrero, marzo, son las fechas idóneas de siembra, y lógicamente cuando llegue esa fecha que se siembra el girasol, lo importante es que tengamos acumulado unos litros ya de sumado de unos 400, 500 litros. Esperemos que para esa fecha pues estén contabilizados. Okay. La verdad que el campo estaba ya necesitando agua, ¿no? Se veían ya los terrenos que estaban ya secos, y con esta agua que ha caído como agua de mayo, como se dice, ¿no? Pues la verdad es que sí, el terreno estaba, porque ha llovido un poquísimo, y claro, lógicamente, bueno, estrictamente había caído para que naciera la toñada y poder matar las malas hierbas que nacen en las primeras aguas que caen, pero ha sido, ya digo, muy escasa. Este agua ya, pues bueno, ha venido, hombre, porque ya digo, ha sido una cantidad sustanciosa, como hemos dicho antes, de entre los 40 y los 50 litros. Yo creo que, hombre, que eso lo que hace falta es que en el campo no queremos el agua toda una vez, sino que queremos que llueva con la intermitencia. Exactamente, con la intermitencia suficiente que los cultivos necesitan. Además, parece que también, según las previsiones, el domingo puede caer también algo de agua, ¿no? Parece que sí. Las previsiones es que, bueno, que parece que vamos a tener todavía unos días de agua, y también está anunciado ya quizás más a largo plazo que también va a seguir lloviendo. Esperemos que, bueno, que así sea, y que por lo menos que nos deje el tiempo suficiente para hacer las labores propias del campo, y que el resto pues que sea un año copioso, lluvioso, y que quite el déficit que tenemos ya arrastrado de muchos años atrás, que por las pocas aguas que han caído. Estamos en la cooperativa de Villamartín, es una de las cooperativas, es uno de los lugares ceñeros del campo aquí en la Sierra de Cádiz, y ahora queremos que Ramón también nos explique un poquito cómo funciona la cooperativa del campo, cuántos socios son y cómo se desarrolla aquí el trabajo diario. Bueno, pues la cooperativa del campo de Villamartín, que se fundó ya hace 42 años. Ya ha llovido bastante, y la verdad, bueno, pues empezamos aquí con unas unidades de almacenamiento para una capacidad de 5 o 6 millones de kilos de cereal. Luego, lógicamente, dado al éxito, hombre, de la gente que iba viendo el interés que teníamos en comercializar conjuntamente los cereales y el girasol,
pues se fue incrementando muchos más socios, y además los que están pues también aumentaban su capacidad. De hecho, pues ya tenemos aquí una capacidad pues en el torno de los 50 millones de kilos entre girasol y trigo, con los, de 40 a 50 millones de kilos. Una cantidad, podemos, una cantidad ya podemos recibir una considerable, ¿no? Una cantidad muy respetable, claro, lógicamente. Hombre, y al día de hoy tengo que decir, desde hace ya 40 tantos años, que se vienen llenando los almacenes cuando el año es bueno, pues la verdad es que se viene llenando, y es porque la gente, hombre, consideran el valor que tiene ese, el servicio que se les presta. Y Ramón, la gente que no sabe de qué va la historia, me imagino que se preguntará, ¿y tanto trigo o tanto cereal, tanto girasol, dónde va? Bueno, lógicamente nosotros hacemos lo que es la limpieza, el secado y demás, y lo almacenamos correctamente, lo clasificamos en función de las calidades que vienen, porque claro, el trigo no se puede amontonar todo, tenemos que almacenarlo en función de estas calidades para luego ponerlo a disposición del mercado. Y bueno, ¿a quién se lo vendemos? Pues lógicamente, bueno, en el caso de nosotros recibimos, en el caso del trigo duro, como es el destino es para la pastificación, pues lógicamente bueno van a las industrias que se dedican a este tema, como es bueno Pastagallo y La Franquina, que son los compradores más fuertes, ¿no?, dentro de España, que compran este tipo de cereal. También para la exportación, ¿no?, porque muchas veces nosotros somos sedentario en el caso de la producción de trigo duro con respecto al consumo nacional. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues que lo vendemos para la exportación y va a países que necesitan, porque producen menos de lo que realmente consumen. Ramón, ¿qué diferencia hay entre el trigo duro y el trigo blando? Para que la gente sepa más o menos qué diferencia hay. Bueno, pues la diferencia entre el trigo duro y el trigo blando es que el trigo duro, como he dicho antes, sirve para la pastificación, o sea, para hacer la pasta, para hacer lo que son pasta fideos, todo este tipo de productos, ¿no?, alimenticios. Y el trigo blando, bueno, es el que va para la panificación, es decir, el que se dedica a la panificación. En el trigo blando, pues bueno, también se clasifica en cinco tipos, que son los trigos que son los panaderos, los galleteros, y luego son los trigos de fuerza, gran fuerza y media fuerza. Esa es la clasificación que se hace con los trigos. Los de gran fuerza son trigos que no se utilizan directamente para nada, pero sirven para corregir las deficiencias que tengan, para hacer, como dicen los harineros, ¿no?, una harina a la carta. Y eso lo hacen lógicamente porque el trigo de gran fuerza es el que le sirve para corregir las deficiencias que tienen los otros tipos de trigo. Entonces podemos decir que el mismo fideo, pasta o incluso pizza, que nos venga de cualquier sitio, pues aquí de la misma Sierra de Cádiz, ¿no? Sí, todo eso, claro, todos esos productos utilizan el trigo duro, la sémola. Ah, lógicamente, luego para el tema de la exportación se vende mucho para el famoso plato se utiliza mucho en Marruecos, que para los países del norte de África también se exporta mucho para el cucú, exactamente. Y además, según tenemos entendido, el trigo que de la Sierra de Cádiz es un trigo que tiene mucha calidad, está muy, muy preciado, ¿no? Sí, el trigo de la Sierra de Cádiz es un trigo, el trigo duro, los parámetros de calidad del trigo duro son la vitrosidad, o sea, que sea un trigo que esté vitrio, que no se blanquee, porque el trigo que se blanquea lo que se hace es que se hace harinero, entonces deja la condición semolera. Y luego tiene también la otra condición, es que el trigo duro tenga unas buenas proteínas. Entonces nosotros aquí, la verdad que el hombre, ya hay variedades que son más altas en proteína, y lógicamente sembramos bueno por las mejores variedades para producir el mejor trigo posible, ¿no? Dentro, luego también lógicamente influye la pluviometría del año, ¿no? Pero bueno, generalmente los trigos de aquí son de muy buena calidad. Y como dice el refrán, no solo de pan vive el hombre, también la cooperativa del campo de Villartín colabora cuando hay aquí actividades culturales como la feria de muestra y muchas cosas más, ¿no? Por supuesto, nosotros, porque además es compatible la fecha en que se ha celebrado la feria de muestra para que se celebre aquí en nuestras instalaciones, primero porque nuestras instalaciones me reúnen pues bueno por todos los condicionantes, no, para celebrar ese evento, y lógicamente no por nada, pero parece que en otro sitio, ¿verdad?, me acuerdo yo años que incluso quisieron que fuera itinerante, porque bueno, políticos querían llevársela a otros pueblos y tal, y por nosotros no teníamos inconveniente ninguno, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que es difícil encontrar, hombre, unas instalaciones tan aparente para el evento que realmente se celebraba.
Es que ha pasado desde ministro, recordamos que tuvo que ir a ministra de Agricultura, hasta con convenciones de Azaja, que vio de todo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Aquí se han hecho, bueno, pues muchísimos eventos, ¿no?, y celebraciones cuando ha venido la ministra Loyola de Palacio, que hace ya más de 22 años, creo que aproximadamente, que estuvo por aquí. Y la verdad que en aquel momento fue una concentración de todos los agricultores de la provincia de Cádiz, donde la asistencia fue superior a los 7.000 agricultores. Aquello fue, la verdad, fue un desborde lo que tuvimos aquí de asistencia de gente cuando vino la ministra. Luego en otra ocasión también estuvo Miguel Arias, cuando también estuvo. Más recientemente. Eso fue más recientemente. Y bueno, pues también hubo, te digo, se desbordó de cantidad de gente y fue un evento que ya digo que a nivel provincial está considerado, bueno, tanto uno como otro, de los de más asistencia y de la concentración mayor de agricultores que se ha dado desde mucho tiempo. Bueno. Pues Ramón, como siempre, muchas gracias por darnos tu tiempo, por enseñarnos tus conocimientos y por dejarnos siempre explicarnos todo lo que la gente no sabe. Y Antonio, volvemos la conexión a los estudios centrales y nos vamos a otro punto. Bueno, pues vamos ya a despedir el programa. Sí que quiero terminar con un dato que me lo estaba reservando de los datos que he dado, y es que hay varios municipios de la comarca de la Sierra, y uno de ellos tenía muchas dificultades hace muy poquito con tasa cero, es decir, con cero positivos en los últimos 14 días y por tanto tasa cero total. Es el caso, por ejemplo, de Benaocaz, y es el caso ahora de Grazalema, que es el que tenía dificultades hace no mucho. Así que es posible, ¿lo ven? Es posible. Vamos a ver si el resto de municipios nos traen esa noticia la próxima semana. 2:20 de la tarde, 1:37, ya es hora de volvernos a casa, de tomarnos algo o de echar un buen ratito en familia. Así que muchas gracias por su atención, volveremos con más información, más protagonistas en el próximo directo, el próximo viernes, en este directo a la Sierra, que pueden ver los viernes por las mañanas y en redifusión el mismo viernes por la noche. Gracias, hasta la próxima.